Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, sed pida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Al alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los frutos vivos iniciales, cuando entraré a ver el rostro de Dios, como buscarás tierra, corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, tienes sed de Dios, de Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, las lágrimas comunicarán noche y día, mientras todo el día me repiten
va a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios. Entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Porque te acongoja la alma mía, porque te cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el mortal y el error, y el monte redor. Una cima grita otra cima, con voz de cascada. De día el Señor me haga misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Dime a Dios, roca mía, porque me olvidas. Porque voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo. Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Porque te acongojas, alma mía, porque te recurras. Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi roca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob, como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien mostraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el bien.
Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamar justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantarle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Yeah.
Demos gracias a nuestro Salvador que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digámosle confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos míos, bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. En esta misa nos unimos a las intenciones de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, como todos los días 12. También vamos a pedirle mucho al Señor en esta Santa Misa por los bienhechores del Cabildo, también de la Basílica. Vamos a pedir por los enfermitos del Cabildo. Precisamente hoy lunes, el Monseñor Raimundo Maya, que celebra esta Santa Misa, los lunes, está enfermito, vamos a pedir por él. También vamos a pedir por las personas que van cuidando, formando, protegiendo sus familias. Es muy, muy, muy importante pedir por las familias.
Así que lo hacemos en esta Santa Misa. Muy bien, vamos a disponernos pidiéndole perdón al Señor de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oraciones siempre los días 12 de cada mes. Hoy es día 12, vamos a tomar de Santa María de Guadalupe. Padre celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. Hermosas lecturas las del día de hoy, como este saludo de San Pablo a los corintios nos ayudan a entender lo que significa profundamente hacer comunidad. Y luego tenemos un evangelio muy hermoso, esta subida al monte de parte de Jesús y hacer todo un proyecto de vida con la gente humilde y sencilla. Vamos a escuchar. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así, por medio de Cristo, recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos, pues, una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que, así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas.
personas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el Señor los acompaña y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Estamos ante un gran misterio. El mal, el sufrimiento, el dolor que cada uno de nosotros de una o cierta forma experimenta, no somos dioses, somos criaturas y por lo tanto somos limitados, y está presente siempre el dolor, el sufrimiento, la muerte misma siempre estará presente. ¿Cómo me acuerdo de aquella ocasión de un sacerdote que en la homilía de una niña de 15 años le dice: ay, mija, 15 años menos de vida, te estás acercando a la muerte, pobrecita? Nada más la llenó de puro temor y nosotros también todos desconcertados, pero en el fondo, pues claro, está esa muerte tan cerca, pero al mismo tiempo todo eso se puede revertir, no porque se quite, sino cómo se enfrenta. Aquí está la clave para mí. Dios, la Virgen de Guadalupe, no viene a quitarte estos sufrimientos, este dolor. Incluso todos vamos a morir, sino que viene a ser fuerte, a hacerte fuerte, para enfrentar precisamente ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad y la misma muerte con una fe. Como decía la prima de María, Isabel, dichosa tú que has creído. Ahí está el punto. Para poder creer y tener esa fortaleza que viene de Dios, se necesita un corazón humilde y sencillo. Un corazón soberbio que solamente está buscando lo que para él significa la felicidad, como es la fama, el dinero, el poder, el sexo, como centro de su vida, pues curiosamente son los que no entienden su propia vida e incluso muchos de ellos tratan hasta de suicidarse, porque no saben enfrentar ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna enfermedad, no saben cómo resolverlo. Aquí el Señor nos está diciendo cómo, nos está animando hasta lo más profundo del corazón, pero siempre ese corazón tiene que ser ese corazón humilde, sencillo, que abra ese corazón, el ser humano, con toda libertad, con toda su voluntad, y que sea Él, el Señor, nuestra fortaleza. Es la única forma como podemos afrontar realmente todo esto que nos acontece. Es más, afrontándolo, nosotros debemos de dar un verdadero testimonio, porque no se trata solamente de afrontarlo nosotros por nosotros mismos, sino que con esa manera de resolverlo, y resulta que surge de ti una alegría porque sabes que el Señor está contigo, es algo que toca el corazón de los demás, que fortalece el corazón de los demás, que somos así testimonio para con los demás, para que el Señor llene su corazón. Y nos volvemos parte de todo este plan de salvación del Señor. Imagínate tú, no separados de Él, sino que formamos parte de este único proyecto de salvación. ¿Y quiénes somos nosotros para ser
alguien que el Señor ha tomado, ha elegido para esta vida y le ha dado esa fuerza que viene del Espíritu Santo en el corazón para afrontar la maldad, para afrontar la enfermedad, para enfrentar la muerte y ser capaces de llenar de vida como instrumentos del amor de Dios a otro prójimo. Por eso a mí me resulta muy fuerte lo que le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? No se duda de ninguna manera que el dolor causa llanto, que el dolor, el sufrimiento causa inquietud, causa en muchas formas una desesperación. Pero ¿cómo llega la Virgen de Guadalupe precisamente con este mensaje que ya se dio en el momento de la resurrección? Nuestro Señor Jesús, cuando llega con esos apóstoles muertos de miedo, cuando esos apóstoles están desesperados, cuando esos apóstoles están frustrados, imagínate tú, Pedro, el gran Pedro, muerto de miedo por lo que dice una sirvienta, y niega aquel que un día le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Cosa que no se lo había dicho hombre alguno, sino Dios mismo, elegido por parte de Jesús para hacer esta roca, esta piedra donde se edifica la iglesia, le tuvo miedo a una sirvienta, a lo que dijo una sirvienta, no por la dignidad de la sirvienta, pero sin más. ¿Cómo tiene esta fuerza llena del Espíritu Santo y lo sabe afrontar y lo afronta con alegría? Y de ahí viene nuestra fe también, porque Él forma parte de este proyecto de salvación y porque su palabra nos anima y hace precisamente que desde nuestro corazón se edifique esta iglesia con tanta fuerza. Porque acuérdense que la iglesia no son piedras muertas, sino que somos cada uno de nosotros que la formamos con corazones llenos de vida. Así pues, el Señor te ha elegido a ti, con tus debilidades, con tus enfermedades, con esto, la muerte enfrente. Y sin embargo, te ha elegido para la vida. No estamos elegidos para la muerte, estamos elegidos para la vida. Pero en el momento en que nuestro corazón deje de palpitar con el verdadero Dios, con la fuerza de Dios, en ese momento estamos muertos. En ese momento estamos muertos en vida. Por eso el mensaje de hoy es tan hermoso, porque nos habla de cómo se forma una comunidad, cómo San Pablo les habla de esa manera, formando una comunidad donde la palabra clave que él utiliza es consolarse, confortarse unos a otros. Es este espíritu de ayudarse unos a otros a edificarse como iglesia, pero llenos del amor de Dios, que desborde en el corazón de la fuerza de ese Espíritu Santo. Es la única forma para realizar una comunidad llena de alegría. Nosotros nos hemos tenido experiencias con muchas religiosas, por ejemplo, que vamos a sus conventos o lo que sea, y se capta, se siente la alegría cuando la comunidad está sana, cuando, enfrentando los problemas, como te digo, diarios, ellos lo afrontan con tanta alegría, con tanta solidez, con tanta fraternidad, con tanta bondad, con tanto consuelo. Así también cuando vas viendo comunidades, vas viendo esta comunidad de iglesia, cuántos males tenemos que afrontar y que se nos vienen encima y que por todos lados nos están avisando de que esto va a estar terrible, etcétera, etcétera. Ser iglesia es ser testimonio de esperanza. Ser iglesia es sentarse alrededor de Jesús, escuchar su palabra que llena el corazón de ese Espíritu Santo. Ser iglesia es ayudarnos todos juntos a tener un corazón humilde y sencillo para que sea llenado de Dios. Eso es lo que hace Santa María de Guadalupe. Corazón, ella le dice a Juan Diego: ya escuchaste mi venerable aliento, mi venerable palabra. Y ese aliento, esa palabra, recuerda, y eso queda en el corazón de una manera tan profunda, no tengas miedo. Siempre lo dice Santa María de Guadalupe, y nos lo dice en el corazón.
No tengas miedo. Fue la palabra que utilizó el Señor Jesús en ese momento que resucita y se aparece delante de estos apóstoles, discípulos, muertos de miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Eso es lo que dice Santa María de Guadalupe. Ella transforma este aliento, esta palabra, en una vida tremendamente fuerte en nuestro corazón. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? Por eso a mí personalmente no me resuelve cuando me dicen de que hay estas famosas cadenas por internet o a veces físicamente, donde hay pura amenaza, puro temor, que supuestamente la Virgen está llorando y todas estas cosas. Perdón, pero yo lo digo por mí personalmente, no me resuelve. Porque la Virgen de Guadalupe, su pedagogía es otra, totalmente distinta. Precisamente el que está llorando es Juan Diego. Precisamente el que está muerto de miedo es Juan Diego, porque está angustiado porque dentro de poco la amenaza de esta muerte va a llegar a quien es su tío anciano y por lo tanto representa su cultura, su identidad, su raíz. Y por eso le da la vuelta al cerro para no encontrarse con Santa María de Guadalupe e ir corriendo por un sacerdote. Y es ahí donde la Virgen Santísima le dice: no tengas miedo. Tú imagínate que ella se manifieste toda llorando y... No, ¿verdad? No. Al contrario, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? ¿No soy yo tu protección? Por eso lo coloca, y esto tiene mucho en la mentalidad indígena, en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos. En el hueco de su manto significa en mis entrañas. En el cruce de mis brazos para el indígena significaba en mi corazón. Como la Virgen de Guadalupe nos trae a Jesucristo nuestro Señor. En el momento preciso que ha vencido la muerte. Él ha vencido la muerte. Y lo que está diciendo en el Evangelio Jesucristo nuestro Señor, todas estas palabras llenas de vida, de fuerza, tienen que caer en esa tierra fértil que es un corazón humilde y sencillo. Y resulta que ese corazón humilde, sencillo, no es débil, sino es más fuerte que nunca. Pero su fortaleza no está en uno mismo, sino que la fortaleza de este corazón humilde, sencillo, está en la fortaleza del inmenso amor y misericordioso amor de Dios. Ahí está nuestra fuerza, en ese Dios que ha vencido el pecado y a la muerte, y que por Él nosotros que tenemos esta vida, estamos con esta promesa, más allá de la muerte, de vivir eternamente. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría, la fiesta de ser tu madre? Oremos, hermanos, confiadamente y pidamos a Dios por el bien de todos los hombres. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Por las vocaciones en la Iglesia, para que Dios las multiplique y fortalezca el propósito de los que se han consagrado a su servicio, oremos. Por nuestra nación, para que el Señor le dé prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes, oremos. Te rogamos, Señor. Por los novios, para que Dios les dé espíritu de reflexión y abra un camino en la vida de los jóvenes, aún indecisos de su vocación, oremos. Te rogamos, Señor. Por los esposos de nuestra ciudad, para que el Señor los conserve en la concordia y el amor, oremos. Te rogamos, Señor.
para que en las acciones de este día busquemos más el bien de nuestros hermanos que nuestro propio provecho. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, oremos. Te rogamos, Señor. Oremos también al Señor por la salud de Monseñor Raimundo Maya, oremos al Señor. Todo esto, Padre bueno, y todo aquello que está en nuestro corazón, te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que le invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad. Alegres por siempre en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, permítanme invitarles a confirmar estas invitaciones ya. Hoy tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, como todos los días 12. A las 7 de la noche los esperamos en la explanada del Bautisterio, ya que el Rosario se hace en todo el Cerro del Tepeyac, en el atrio. Traer, si pueden, su velita, por supuesto, su Rosario. Y también su paraguas, por si acaso, si lo tienen por ahí, mejor. Así que hoy a las 7 nos vemos en el Rosario. Y mañana tenemos algo muy especial, es la presentación del libro de Pan Quetzalizli, que tiene mucho que ver con la Virgen de Guadalupe. Esta presentación va a ser allá en la Curia Metropolitana, en la Colonia Roma, en Durango 90, en la Colonia Roma. Esto va a ser temprano, a las 10:30 los esperamos ahí en el auditorio de la Curia Metropolitana. Mañana a las 10:30 en el auditorio de la Curia será esta presentación. Va a presidir el señor cardenal, también va a estar presente Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario. Inviten, por favor, ya sé que ustedes son de Facebook y de todas esas cosas modernas, inviten a sus amigos, a sus familiares para esta presentación también. Muy bien, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.